son los primeros pasos, Pitu, a desarrollar en todo esto? O sea, ¿qué tienes en cuenta vos para empezar a pintar? Y bueno, primero hacer el boceto del dibujo y de ahí después ya, ya ¿cómo se llama? Plasmarlo y así, ya empezarlo a pintar ya. Así que todo depende de como todo trabajo, ¿ves? Primero hay que ver lo que se va a hacer y después largar recién. Segunda la base. Todo depende de una base. Y del permiso de dueño de la pared. Un detalle importante, ¿eh? Claro, sí. Así que. Y bueno, detrás de esto transmití algo, ¿viste? Un poco de arte. Un poco de. Corte que si nos llega la reta, corta la transmisión, ¿eh? ¿Cuál es lo que te llama más la atención de pintar por ahí? Por la idea del graffiti, ¿no? Algo que realmente en todo el mundo lo hacen y por ahí vos sos, no sé si el único realmente que lo hace aquí en Guinea. Sí. Prácticamente lo único, pero siempre hay chicos que también tienen la misma idea, no sé si por o porque no se animan a hacerlo, pero o sea, la idea está en todas las personas, ¿viste? Pues, porque siempre un dibujo llama la atención y como que da un mensaje en todo esto. Así que todos los artistas quieren transmitir su mensaje su trabajo, entonces el dibujante como dar pie a que se vea en un lugar público, cosas así. Y así que creo que la idea de todo esto es como sería, como te puedo decir, como el flasheo de un artista, ¿me entiendes? Así como y de paso de como que deleitar a la gente, o decir, che, qué lindo dibujo, y como y no hay cosa más linda que para un artista que por lo menos lo reconozcan. Por ejemplo, capaz que uno no llega al oído de uno, pero por lo menos entre ellos, entre la gente así, entre la urbe, sería ya como que se, ¿cómo te puedo decir? Que se divulga todo eso, ¿viste? Sí, más que más llega de una forma u otra al oído de uno, pero bueno, ese es el objetivo, de, como el de que canta, que lo quiere que lo escuche, el que escribe, el que cose, que lo lea. Así que todo esto, o sea, todo lo que es, como sea el arte, todo es como el objetivo de, no sé si de ser reconocido o algo así, pero es medio dificilón para mí explicar porque soy medio mudo, ¿viste? Pero no sé, ya me perdí lo que estaba diciendo. Sí, como que estoy mal en esto. Que... La verdad que te estamos desconcentrando en realidad, ¿no? No, porque sea al contrario, capaz que dentro de un rato es capaz que hasta me tiren una idea y ahí entonces. O sea, de hacer esto es como mezclar las ideas entre. Como ustedes, como para decir, voy a opinar, che, ¿qué te parece si le hago un dibujito allá? Entonces, la idea de fin es compartir el arte. ¿Sí? También el tema, Pitu, de lo que es, ¿no? Los pinceles, cómo ha ido también desarrollando vos las diferentes técnicas, ¿no? Dándote lugar a la creatividad, porque por ahí, o sea, yo creo que también has aprendido solo, ¿no? Viendo, experimentando. Sí, sí, experimentando, claro, porque antes, que sido el. Como. Sería el paso de esto, sería que, por ejemplo, uno. Siempre raya con una hoja, después con un carbón, con un ladrillo y lo que pueda hacer su arte empiece después hasta que bueno, llega esto que es el pincel, ¿viste? Y la pintura que es donde uno ya puede como sea, detallar más el dibujo, ¿eh? Todo viene de alta chorreada, te pongo aquí. Y sí, lo fundamental en esto también son los materiales, ¿viste? O sea, los elementos de trabajo, ¿eh? Como que no se puede hacer nada, es como que un carpintero no puede cortar madera pues, con serrucho, algo así, sin un serrucho. Que, entonces esto está bien, plasmar la pintura en una pared, hace falta las herramientas que son los pinceles. Va, aunque hay distintas cosas, a lo mejor viene un tipo con un carbón y hace su obra, ¿viste? Eso, todo depende del artista. Depende de cómo labure el artista. Yo creo que, no sé si artista, como que queda grande el saco, ¿viste? Para uno que dibuja así en la calle, será porque soy el único, pero hay otros que, yo tengo amigos que pueden hacer una obra con, que sea hasta con barro, así, ensucia la pared y ya está haciendo algo lindo.
Y bueno, todo esto se mueve así, con materiales, con herramientas. ¿Y tú, por qué el tema de los duendes? ¿Qué mística tiene, digamos, que te llama la atención por ahí, en este caso? Es como, primero que nada, porque como yo siempre le tengo miedo a los duendes, ¿viste? Pero un miedo y un respeto a la vez. Y como que un duende, no sé si al tenerle miedo o algo así, como que te llama algo, como dices vos, como hay una mística entre esto, ¿viste? Y te llama la atención como, qué sé yo, de vos puedes tener un duende como que sea como un protector o... No sé, algo que te van a ideas así en todo lo... Bueno, lo que hago yo, no todo el mundo va a pintar duende. Eso sí. Y ahora porque justo nos aprendió a hacer esta, así que bueno, la mayoría de veces siempre dibujo duende. Pero por ahí sí se me cruzan algunas otras ideas así medio estrambólicas, ¿habito? Y también las hago. Hay otros muros también pintados así que en realidad no ha salido de mí nomás, sino que de mis amigos también, así que... Es como que vos también canalizas las ideas, ¿no? Claro. El grupo de amigos, el entorno. Claro, claro, claro. A veces de tomar algo serio, capaz que nos ponemos a hacer una charla y de un chiste salió ya un dibujo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, como que sería yo el duende ese, ¿viste? Y allá está mi amigo el Pito, así que... Y como siempre hacemos folclore y toda esa cosa, y nos gusta la música, y bueno, como a mí me gustan los duendes, entonces relacionamos nuestra música, nuestro arte, que hacemos música con esto, ¿verdad? Y queda lindo, ¿verdad? No sé, supongo yo que queda lindo. A algunos no les gustará, capaz que decís, pucha, el diablo ese, porque ya me ha pasado, ¿viste? Porque ya he dibujado en otros lugares duendes y como que no les ha gustado, ¿viste? No me importa. Lo ideal es hacer lo que uno le gusta y tratar de hacerlo bien y, bueno, la opinión, todo el mundo puede opinar como quiera. Pero, no, como esto como que estas cosas no tienen mala vista, ¿no? Para nadie. Únicamente para el dueño de la tapia que llega en contra del otro y va a matar. Así que, como que ponerme una nubecita así en la cara, como que no me conozca la vida. Así no, esto, yo pienso que esto del dibujo en las calles no está mal visto, no pienso que no está mal visto porque, por ejemplo, hay chicos que se entusiasman, por ejemplo, al ver nomás que uno dibuja y se pone, ya están como que dejan esas otras cosas feas para venir a ver y capaz que después de eso les despierta interés, ¿no? Capaz que decía, si Pito pinta o fulano y tal ha hecho algo, yo también quiero hacer algo así. Porque ya hemos hecho otros dibujos y creo que en la pared de esta, la pared continua, ¿sí? La de allá, ya la tengo pintado y ciencia, se acercó un montón de chicos que bueno, por ejemplo, por ahí me dicho, Pito, ¿cuándo me puedes enseñar? Sí, como que yo no sé enseñar, ¿sí? Sino como que esto ya, como que brota así nomás, pero ya le puede tirar una idea. Y hay otros chicos que dibujan mucho mejor. Pero bueno. Está en cada uno, ¿no? De sí. Buscar expresarlo. Sí, sí, sí. Y hay hasta, por ejemplo, hay niños que dibujan muy lindo en la casa de mi profesor de guitarra. Hay una changuita que dibuja una barbaridad y, o sea, es otra clase de dibujo. O sea, no es como decíamos el otro día, que no a veces de lo perfecto tiene que ser una obra de arte, sino que a veces de las imperfecciones ya salen cosas lindas. Es que en realidad el arte es algo así, se basa en lo imperfecto. Porque hay obras de grandes pintores que si va por ahí la mitad de un cuerpo de una persona y detrás de adelante un pescado, por ejemplo. Entonces sí, ¿dónde ha visto a alguien algo así? Pero eso está en la mente de ellos y todo.
está el poder plasmar, ¿no? Lo que está en la imaginación. Claro, por ejemplo, a mí, algo yo que sí. No existe, realmente existe, claro. En vos. Claro, en la imaginación, sí. Por ejemplo, si diría, Peter tuvo la copia de algún lado, no, como que está en mi cabeza nada más. Y si está así, es porque en mi cabeza todavía está. Sigue el dibujo como se va a plasmar aquí. Sí, lo lindo de esto es que. Que por ejemplo vos haces esto y después ya la otra semana ya te da ganas de hacer otra vez, ¿viste? Y viene a. Como que te llama esto. Y más no de hacer esto nomás, que si uno se. Como yo te decía hace rato, esto a veces se gesta a lo mejor de una charla de amigos o de lo cotidiano, que si. Por ejemplo, yo lo veo a un pibe que está haciendo algo, una. No sé, que si. Juntando algarroba por así, entre mí va a cruzar que es un duendecito juntando algarroba o una viejita que esté amasando algo, es lo mismo. Volviendo al tema que decía que te da ganas de pintar, ¿no? Como el músico sube en el escenario y se convierte en un vicio, ¿no? En la necesidad. Sí. En este caso, todas las gamas del arte, ¿no? De llevarlo, de mostrarlo, de expresarlo, una forma de descargar la energía también, ¿no? Sí, 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 así. Porque este es como un cable a tierra, ¿visto? Vos a lo mejor tienes, no te digo que tengas que tener problemas en toda tu vida, pero a lo mejor decís, che, estoy cansado de que si yo de estarme a la noche en casa y tengo otras cosas para hacer o quiero hacer otras cosas como este en el caso de dibujar, entonces salgo y como que el otro día te da más, como que te sientes realizado, terminas de hacer una cosa que te lleva una hora, 20 minutos, por así decir, así hagas un rayón. Como le pasa a cualquiera, por ejemplo, algún adolescente medio rebeldón, ¿no? Visto que viene con un aerosol y pone aguante mi equipo de fútbol y todo hacer al otro día pasa todos los días, ve. Entonces él ya se ha realizado, ¿viste? Es algo así lo mismo. Como que a veces como que sirve también a la estética de la calle, ¿viste? Lo que pasa y la gente dice, che, qué lindo que queda ese dibujo allá en aquella calle. Y también puede ser como te digo, a lo mejor algún chico medio rebeldón y pone un insulto o algo así. Entonces como queda feo. Entonces en mi caso vendría a ser plasmar algo lindo, ¿visto? Va, no sé, a algunos no les va a gustar, pero bueno. Todo depende de cómo lo. De cómo lo mire. Por ejemplo, ahí a ver, hemos hecho otros dibujos y. Medio saladito, ¿viste? Así. Capaz decir, ¿qué significa eso? Y siempre uno tiene que dejar. El dibujo como para que la gente pueda interpretar de la forma que quiera, ¿sí? O sea, hace un dibujo de libre interpretación. No todo, como te decía un rato, no todo tiene que ser perfecto, ¿viste? Para hacer algo como esto. Yo no sé si así serán los duendes, pero bueno, así me sale. Espero que nunca me aparezca uno porque le tengo un. Va, deja de dibujar. Sí. Ay, capaz que lo ve y le copie la cara de. Me voy a empezar a dibujar tal y cuáles son. Espero que no me aparezca. Lo que sí, espero que no me aparezca. No, hay otra que. Por ejemplo, dibujando así, yo por ejemplo veo que. Porque esto es algo medio caricaturesco, ¿viste? O sea, que capaz que vos vas a ver una persona y me decís, che, ese dibujo es medio parecido a fulano de tal, ¿viste? Y bueno, a mí me pasa en casa, tengo amigos que tienen carita de duende. Y por ejemplo hay un montón de. O sea, como te digo, los cotidianos a veces de los cotidianos vos sacas algo, ¿sí? O de la gente que vos frecuentas así. Che, qué parecido un duende aquel, por ejemplo, yo tengo una cara que me la he hecho con un hacha, ¿viste? Entonces decís, che, medio que me parezco un duendecito, ¿viste? Y entonces así. Así brotan los dibujos, bueno, mis dibujos pues, en particular. Ya estamos casi llegando al final, ¿no? Ya casi a la etapa de los detalles, lo que sería el segundo duende acompañando en este jorobio. Si tuvieras que definir qué canción estuvieran interpretando, ¿qué pensarías? Nuevo. Nuevo, una canción de Jacinto Piedra. Que ¿cómo se llama la canción? Trata de una. Y el tema es como que cuando uno. Nace, bueno, vuelve otra vez a lo mismo, ¿visto? Pero con más ganas, más renovado, por eso es el tema nuevo.
Bueno, que siempre la cantamos, pero por... Pero más o menos calculo que deben estar cantando ese, como que están entrando en mucha inspiración los tipos. Ya no queda nada, falta que le haga un par de... las cositas que van a acompañar el dibujo. Ya se empieza a vivir, ¿no? Esos momentos de satisfacción al ver ya concluido el trabajo, ¿no? ¿No se produce ansiedad por ahí en ese último momento o sos de disfrutar, digamos, cada pincelada? Y sí, uno disfruta porque detrás de un trazo viene otro más y... O sea, como que te lleva... Un trazo te lleva a inspirar a otro, el otro, el que sigue, ¿no? Para que no sepa, es una algarroba, esa no me digo, medio fierula, pero... Sí, ya está como terminado, ya está casi terminado. Nada más que faltaría uno que otros palitos como para decir que están posados en algo, porque... O estarían bien en la pared o qué. De esta manera también como que realzaría, ¿no? La leyenda de, como sí. Decíamos, hablamos al principio de los duendes, todo es como... Es como del folclore, o sea, en sus leyes... Ya como que uno está visto como está en esta de la rama del folclore, hablando de musicalmente, ¿no? Bueno, el folclore es todo en sí, es leyenda y... Tradición, claro. Entonces como que el duende también es parte de nuestro folclore en tema de cuentos y todas esas cosas, ¿viste? Que no sé a quién o cómo sea, los chicos de ahora y la gente de antes, ¿a quién no habrá escuchado un cuento que sea del duende, del peticito, del duende que anda en la siesta? Y como que esto también plasma un poco lo que uno escuchaba de niño, que si yo, por ejemplo, antes no es como ahora, viste, que más que un chico se lo castiga para que no salga, por ejemplo, y antes nos sujetaban, como decía, salí, te va a aparecer el duende de la siesta, o te va a llevar el duende, cosas de esas. Y, bueno, cosas que ese ahora ya no se respira ese temor, ha visto de niño, se... Va, ahora los chicos de ahora. Antes, como que te daba una cosa salir por el tema del temor al duende, ¿viste? ¿Viste qué es lo más insólito que te han dicho de tus dibujos por ahí? Como contabas al principio, había chicos que se motivaban, ¿no? Pero algo que... O alguien que te llama la atención, así realmente que se acerque. Y no sé, ¿no? Por ejemplo, uno, como te decía desde el principio, que a veces uno del tema de decir que uno es artista le queda muy grande, ¿viste? Pero, por ejemplo, muy chico y dice, Pito, qué capo que sos, qué groso que sos. Además, lo que más me ha gustado un día es que, por ejemplo, yo tenía mi profesor de la primaria, que mi maestro, el maestro Rocky Pérez, que como que él también me ha dado un empujoncito como para que dibuje, ¿viste? Porque lo mío nació que sí, porque a mí me gustaba ver cómo dibujaban en realidad. Y bueno, siempre le decía, maestro, dibújeme un dibujito, y siempre me lo hacía, y le enseñé a dibujar y... Y a veces uno no siempre está en la inspiración así, bueno, lo voy a dibujar, como que uno tiene que tener ganas también, ¿ha visto? Entonces digo, mejor voy a aprender a dibujar y no jodo más a nadie. Y un día he hecho unos dibujos por aquí en estas paredes y recuerdo que mi profesor, Pito, qué lindo tus dibujos. Que mi tipo que ha sido casi mi maestro, como que me felicitó. Entonces eso como que me ha gustado mucho, como que me llenó el alma, ¿viste? O sea, para lo que hago. Y decir, que me dicho, Pito, qué grande que sos, todas esas cosas. Pero son adulaciones de los chicos, ¿viste? Como que también pueden hacer ellos, a lo mejor yo los admiro más a ellos que los sé por lo que les gusta, ¿eh? Nunca te surgió la idea, yo sé que también dibujas así, me ha mostrado un cuaderno, alguna vez, como publicar todo eso, o hacer algo así. Y la verdad que no, como porque capaz que sea un pensamiento medio egoísta, visto que decir, como que los dibujos los hago más para mí que para en cierta parte, por ejemplo, me voy a contradecir con cosas si tengo que hacer una cosa de esta, visto. Pero por ejemplo hay dibujos que los tengo más como personales. Sí, me gusta hacer, si los ven no hay drama, pero o sea, hay dibujos que no... Que nacen de un momento que si uno está haciendo algo y quedan. O sea, como...
pasan de largo, ¿viste? Pero no, nunca se me ha cruzado decir voy a publicar o... Algunos sí, los he puesto así, que sí, ahora en Facebook, todas esas cosas. Porque me parecían que era lindo. O sea, en vez de estar... Hay un lugar, a veces que no tengo pared para hacer, y bueno, es una manera, otra forma de hacer ver ahora... Nuevas tecnologías, todas esas cosas, una forma nueva de hacer ver lo que uno hace. Pero no, el tema de que uno haga una cosa y que lo reconozcan así, viene solo, ¿me entiendes? Pues, capaz que vos le vas a... por ejemplo, yo estoy como... Por ejemplo, yo hago otro que también está en la rama del dibujo, que es el tema del tatuaje. Y, por ejemplo, a veces le dibujo algo en la piel a alguien. Y bueno, ese va, sale así, trasciende, y bueno, cosas así. Bueno, Pito, la verdad, hemos compartido una noche, ¿no? O sea... Viendo vaqueado, veíamos algo en blanco y hoy Kimberly tiene un graffiti. Queremos mostrar en esto, en Estudio Abierto, que en la ciudad de Kimberly también están el tema de graffiti, que tenemos nuestros artistas que se expresan a través de todo esto. Bueno, una vez terminado, ¿cómo te sientes? O sea, contanos la experiencia, ¿no? Un poquito de adentro, desde tu lugar, ¿no? Y no, yo como... Nuevamente, otra vez aquí en Estudio Abierto, como hacer figuritas repetidas. Pero no, bien, como te decía, hacer esto, como uno se siente ya realizado de hacer esto, como decir, ya he hecho como mi cable a tierra, ¿viste? Ya uno ya se va contento de decir, bueno, y logró mi objetivo de salir a mostrar una estética nueva para la calle, ¿verdad? Para el tema de graffiti o pintura de pincel. Y como decíamos también, algo que hemos mencionado a través, ¿no?, de este proceso, era también, serían las leyendas, ¿no? Vivimos en un lugar donde hay tantas Santiago del Estero, bueno, Kimilí, tantas leyendas que nos reúnen a todos nosotros, que forman parte de nuestra tradición. Reflejar un poco, ¿no?, de los duendes por ahí que se habla, incluso hasta hace poco escuchamos que anda por Sucho, o sea, tantas claro. Historias que se repiten, que hoy de alguna manera se refleja, ¿no?, en esto. Sí, como dices vos, es que Santiago del Estero está lleno de muchos mitos y leyendas, y que forma parte de nuestro folclore, de nuestra poesía y como que hoy en el dibujo, ¿viste? Y bueno, sería lindo hacer ver que uno tiene presente lo que se ha nutrido, ¿me entiendes? Por ejemplo, de los cuentos del abuelo, ¿cómo se llama? Del susto de algún fulano de por ahí, ¿viste? Así que es un duende. Bueno, Pito, la verdad, como un gustazo para nosotros compartir y con toda la ciudad, ¿no?, y con los amigos también que están aquí, David, Pito también, Pito 2, Pito 1, todos son Pito, pero compartirlo con toda la comunidad esto, y es algo que queríamos hacer hace mucho, que te hemos hablado en varias ocasiones, se ha dado la oportunidad, así que como último, me gustaría que le pongas un nombre, ¿no?, a esto y que quede así, cosa que la gente lo vea y lo llame, ¿no?, por su nombre. Y esto sería como una noche de bohemia, algo así, una... No sé cómo sería, una mística noche, algo así. Mística noche. Bueno, Pitu, para definir, me gustaría que agarres y le pongas tu sello así, y de esa manera vamos concluyendo así, ¿no? Medio por acá lo voy a hacer. Chan, chan. Listo, Pitu, muchas gracias. Gracias. Ahora nos abrimos y dejamos que la gente pueda ver el trabajo terminado.